desde la Junta de Castilla y León, ni desde el Estado Central, ni desde el Gobierno Municipal, pues el compañero probablemente cuando llegue ya habrá terminado todo. Esa es la situación de Béjar. Estamos aislados, incomunicados y cada vez somos menos. Como decía antes, somos una candidatura muy plural. Venimos del mundo del trabajo. Sabemos qué problemas tiene este pueblo, esta ciudad, porque convivimos en este pueblo, en esta ciudad, hacemos la compra, vamos a por el pan, salimos a la calle, salimos con nuestros hijos, paseamos a nuestros perros. Sabemos los problemas que tiene Béjar y sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos un programa muy ambicioso. Eso no quiere decir que no sepamos que hay cosas realizables a corto plazo, a largo y a medio. Y no quiere decir que por centrarnos en las urgencias vayamos a renunciar a desarrollar el programa completo, aunque eso requiera de varias legislaturas. Tenemos vocación de gobierno, sabemos lo que hay que hacer y estamos dispuestos a hacerlo. Vamos a devolverle a Béjar fundamentalmente dos cosas. La democracia, el derecho legal. En Béjar se está gobernando desde el caciquismo. Hay personas que viven en la pobreza y en la exclusión social y no tienen acceso a un puesto de trabajo, ni siquiera potenciado desde los poderes públicos. Se contrata con absoluta opacidad. La gente, sobre todo, lo que se queja es de que los contratos que se hacen, estas pruebas de selección que se hacen en el ayuntamiento, no son transparentes. Y nosotros vamos a atacar ahí. Vamos a hacer una auditoría del ayuntamiento, porque para devolver a Béjar la democracia hay que poner la economía al servicio de los ciudadanos, no viceversa. Y hay que saber, aquí a Béjar ha venido mucho dinero, hay que saber en qué se ha gastado y cómo se ha gastado. Y empezar a poner las piedras, no las que ha puesto Alejo, que ha llenado Béjar de granito. Fundamentalmente ha convertido Béjar en una ciudad gris. Hoy estamos aquí precisamente en esta calleja porque reivindicamos la arquitectura popular. Uno de los proyectos del Partido Popular es cargarse esta calleja, la calleja del Orujal, que está dentro del casco histórico, está en el barrio de San Juan, para hacer aquí un acceso, una calle de doble sentido, cargándose dos jardines, el de acá y el de acá. Nosotros reivindicamos la arquitectura popular, queremos un urbanismo amable, donde la gente pueda pasear, donde la gente pueda convivir, que la calle vuelva a habitarse, que haya espacios verdes en los barrios, y es posible, y como es posible, estamos determinados a hacerlo. Y me gustaría que mis compañeros quisieran intervenir. Bueno, yo siempre insisto en que la democracia empieza por darle a la gente el protagonismo. Precisamente somos un grupo muy, muy diverso y lo que queremos es que la gente tome la iniciativa. Una iniciativa que está secuestrada por el Partido Popular, que se limita a pedir el voto cada 4 años, cuando los ciudadanos tienen la obligación y el derecho de participar día a día en todos los asuntos que les afectan. Nosotros creemos que ese es nuestro, esa es nuestra misión, devolver a la gente su protagonismo, hacer canalizar sus opiniones y, desde luego, tratar de que el Partido Popular recupere una democracia, esa de que tanto presumen, pero que es, que carece, de la cual carecemos los ciudadanos, de la cual carece la vida pública. Y no solo para reivindicar los derechos de los ciudadanos, sino también para reivindicar lo público. Lo público que esta derecha que nos gobierna, que nos ha gobernado tanto tiempo y que ha limado y ha depauperado todas las oportunidades públicas. Hablábamos hace un momento de la educación y vemos cómo se van a cerrar muchos colegios públicos porque las concertadas que funcionan con el dinero público están teniendo un trato de favor. Un trato de favor que yo creo que no corresponde a la sociedad, que tiene que ser el pueblo, tiene que ser la gente quien reciba directamente los beneficios de lo público, no a través de intermediarios como son las entidades privadas que les mueve en primer lugar el ánimo de lucro y luego la cuestión que sea. Nosotros reivindicamos para Béjar el protagonismo de lo público en todos los aspectos, en el aspecto sanitario, en el aspecto educativo, en el aspecto cultural. Basta ya de que se nos usurpen funciones, de que los dineros que corresponden a cuestiones de carácter público se desvíen para entidades privadas cuyo, como digo, cuyo fin fundamental y primario es el ánimo del pueblo.
Sí, en la cuestión de la sanidad nosotros reivindicamos que puede ser uno de los protagonismos para Béjar el que una sanidad aglutine a, no solo a su comarca, sino a su zona de influencia. Aquí tenemos una zona que tradicionalmente ha venido a Béjar a comprar, a vestirse, a invertir, a pasear, a conocer, al cine, y Béjar ha perdido ese tirón. Y nosotros reivindicamos una sanidad, un centro sanitario, no digamos un hospital convencional, sino un centro sanitario que sea intermediario, que sea intermediario de algunas actuaciones que permitan que los centros de Salamanca y los centros de Ávila, que están absolutamente colapsados, puedan llevarse aquí una serie de tareas de asistencia, de servicios sociosanitarios, con unas tareas primarias que incidan directamente en la recuperación de personas, en la mejora en la mejora del público, para que no tengamos que esperar años, meses, días y días y meses, muchas veces en asistir a una consulta, en tener una cura, en tener que desplazarnos a Salamanca simplemente para una pequeña para cuidados paliativos, para, en fin, para una serie de cuestiones que nosotros creemos que deben centralizarse en Béjar como cabecera de zona. Ese es nuestra bandera con respecto a la sanidad, que vemos que sistemáticamente se va depauperando, se va diluyendo, y faltan médicos, faltan consultas, falta inversión en lo público, porque en el fondo lo que están haciendo es desviar con las subvenciones que dan a las entidades privadas, a la gente, a los centros privados, que, como repito, yo insisto, en el ánimo de lucro, que es lo que les mueve fundamentalmente. Nosotros reivindicamos lo público, reivindicamos una sanidad de calidad, porque nosotros tenemos los mismos derechos que tienen los madrileños o los barceloneses o los valencianos o los andaluces. Nosotros en el medio rural necesitamos unas infraestructuras dignas, porque colaboramos, aportamos, a la hora de la renta pagamos todos igual, pues a la hora de los servicios tenemos que exigir exactamente los mismos servicios y la misma calidad. Esa es nuestra bandera en estos temas de infraestructuras, en estos temas de sanidad, de educación, de cultura, etcétera. Infraestructura completa, en primer lugar la encabeza Isabel López Blázquez, en segunda posición va Antonio González Canalejo, tercera posición Ana Esther Asunción Sánchez, cuarta posición José María Martín Rodríguez, quinta posición Rosario Flores Mandado, sexta posición Francisco Javier Justo Hernández, séptima posición, María Isabel Duarte García. Octava posición, Manuel Conde Herrero. Novena posición, María del Carmen Augusto Morante. Décima posición, Diego Hernández Álvarez. Undécima posición, María Consuelo Labrador Hernández. Decimosegunda posición, José Manuel Mielgo Martín. Decimotercera posición, Antonio González Chavero. Decimocatorce posición, Javier Vicente Matas. 15 posición, Venancio Sánchez García. 16, Eva Cecilia Hernández Viña. 17, José Muñoz Domínguez. Y primer suplente, Mariano León Hernández Marcos. Es una candidatura que creemos que representa muy bien la unión que hemos hecho de fuerzas de izquierdas, un poco alejado del PSOE, y creemos y consideramos que tenemos mucha mucha moral y vamos a salir adelante, y yo espero tener unos buenos resultados que de hecho creo que están ahí. Constitución no es poner una bandera que ha costado 15.000 euros, que muchas familias no ganan ese dinero al año, aun teniendo hijos, para mantener, y no pueden mantenerlos. Reivindicar la Constitución no es envolverse en la bandera ni hablar de la unidad de la patria, ni de la unidad de España. Reivindicar la Constitución y ser patriota es luchar para que la gente tenga los derechos que tiene que tener, y para que la Constitución, en los artículos que conceden unas mínimas garantías básicas y unos derechos fundamentales a la ciudadanía, se cumplan. Y uno de esos derechos es la participación en política. El derecho a ser elegido, a elegir, a participar en lo público, eso es la política. Y eso es por lo que va a luchar esta candidatura
desde ahora.